Bienvenidos al Magazine Ruta del Sol Sector 2. Acompáñanos hoy en nuestro recorrido que iniciamos en Puerto Boyacá y terminamos en la Gloria Cesar. Hoy iniciamos nuestro recorrido en Puerto Boyacá, un municipio petrolero, ganadero y pesquero. Continuamos hacia Puerto Araujo en Cimitarra, Santander. Seguimos nuestro viaje para transitar por la Lizama, enrutarnos hacia Río de Oro y terminar en la Gloria Cesar. En la Ruta del Sol Sector 2 acortamos distancias y multiplicamos oportunidades. Les recordamos a todos los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 que pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia. Deben marcar la línea nacional 018-1964-440 o el numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñanos a conocer algunos temas que serán de su interés. El CCM que nosotros tenemos, que es Construyendo el Conocimiento y la Motivación, se le da a las personas que ya están laborando con nosotros. Esto es algo que uno recibe y lo va uno a ejecutar en las grandes reuniones que se hacen con nuestra vereda. Entonces hemos desarrollado estas jornadas con conductores y con motociclistas, tanto en el tramo sur como en el tramo norte. Se pueden acercar a los CAC, a nuestros centros de atención a la comunidad, donde les recibiremos nuestras PQRs, sus peticiones, y donde les daremos respuesta dentro de 15 días hábiles. Ya es vial, pero nosotros la utilizamos dentro de las actividades programadas que tenemos. Empezamos nuestro viaje informativo en Puerto Boyacá, un municipio de 50.000 habitantes que por esta época recibe con los brazos abiertos a las personas que transitan por el sector 2 de la Ruta del Sol. Hoteles, restaurantes y bellísimos sitios turísticos los esperan en Puerto Boyacá. El programa Construyendo el Conocimiento y la Motivación CCM se lleva a cabo para los integrantes que ya hacen parte de la empresa con el fin de mejorar sus habilidades y capacidades en el campo laboral. Cuando las personas ingresan al consorcio constructor Ruta del Sol Consol, continúan su capacitación y formación en los oficios en los que se desempeñan. El CCM que nosotros tenemos, que es Construyendo el Conocimiento y la Motivación, se le da a las personas que ya están laborando con nosotros, ¿cierto? En el momento que la persona ingresa a la empresa, que se le hace la prueba, entonces ellos tienen como un déficit o les falta algo de capacitar, ¿cierto? Bien sea en seguridad, en simbología, en cuestión del vehículo, porque son vehículos nuevos, modernos, ¿cierto? Entonces, ese personal se coge y se capacita. Los integrantes de Consol aprenden mucho más acerca de su trabajo y en general de la construcción de una obra vial tan importante como la Ruta del Sol Sector 2. Para tener personal calificado, ¿cierto? Para que puedan realizar bien sus labores, sus trabajos, y así evitamos accidentes. Muy bien, porque el profesor nos evaluó sobre los conocimientos que nosotros tenemos y nos sirve porque nosotros nos desempeñamos en este oficio, estando la herramienta de trabajo de nosotros, entonces como tal pues nos sirve tener un certificado para nosotros poder entrar en cualquier empresa. Son varios los factores que se tienen en cuenta para seleccionar las personas que siguen capacitándose y creciendo dentro de la empresa. Tenemos la prueba de conocimiento,
que se hace acá en el Sena de Puerto Boyacá, que son una serie de preguntas donde los señores deben responder el 100%, ¿cierto? Para ser competentes en ese caso. Después vamos a tener las listas de chequeo, que son las pruebas que se le hacen en campo de producto y desempeño, donde el señor, el alumno, va a demostrar lo que conoce. Acá en estas competencias a él no se les va a enseñar, ellos demuestran lo que saben. Ellos son algunos de los trabajadores que han tenido la oportunidad de capacitarse y mejorar su calidad de vida. Estudiamos, hicimos ese curso, es para capacitarnos en maquinaria pesada. O sea, es un aprendizaje más que uno adquiere por medio de la empresa para así tener más capacitación y ser un conductor excelente en las vías, pues ahora para ser un profesional del volante. Para nosotros muy importante, porque vamos a adquirir como más reconocimiento de las cosas. Es una competencia muy buena para esta empresa y para otras empresas, para nosotros y para compañeros también. Con el programa CCM, Construyendo el Conocimiento y la Motivación con Sol, capacita y promueve a sus integrantes para que construyan una doble calzada segura y de calidad. Dejamos Puerto Boyacá y nos enrutamos hacia Puerto Araujo, un centro poblado de Cimitarra en Santander. La calidez de sus habitantes, servicios para los viajeros y la tradicional agua de coco los esperan en esta parada obligada para los viajeros de la Ruta del Sol Sector 2. Consol capacitó a veedores y líderes ciudadanos en temas de comunicación y liderazgo. Consol realizó en Puerto Araujo, municipio de Cimitarra, la segunda jornada de capacitación del año dirigida a los veedores ciudadanos de la zona sur. La primera actividad se había llevado a cabo los días 23 y 24 de agosto en Puerto Boyacá. Adelaida Lizarazo llegó con muchas expectativas. Bueno, esta jornada venimos a aprender para socializarnos con las demás personas, porque habemos muchos que entre sí no nos conocemos. Entonces, en este momento nos estamos conociendo, teniendo unas actividades muy como beneficiosas para todos los que estamos acá. Bueno, estamos realizando la segunda jornada de capacitación a veedores y a líderes comunales del proyecto Ruta del Sol. En esta ocasión hemos invitado pues a todos los líderes que están en la zona del tramo 2 y el tramo 3 para nosotros, que es la zona que comprende más o menos entre Puerto Araujo y la Lizama. Liderazgo fue uno de los temas en los que se formaron los veedores ciudadanos que viven entre Puerto Araujo y la Lizama. Lo que estamos haciendo hoy con los líderes de Puerto Araujo es desarrollando un taller para identificar los diferentes estilos de liderazgo que ellos pueden hacer, basándolos pues como en sus características de personalidad y en cómo ellos pueden ayudar a construir iniciativas donde ellos sean sujetos de su desarrollo y las otras entidades sean aliadas para lograrlo. Los asistentes aprovecharon al máximo esta jornada, que les permitirá mejorar su tarea de liderazgo en la comunidad. Esta actividad, esto es una actividad de un gran emprendimiento como para uno ser líder, y que le abre más las bases para usted entender qué es una palabra líder o qué funciones debe completar, adquirir y tener más conocimientos como persona. Viene uno a aprender un poquito más de lo que no sabe y a guiarse de los demás. Líder no es llamarse uno líder porque nace uno así de la noche a la mañana, sino es tener conocimientos, tener algunas bases fundamentales, y le agradecemos a Consol y Ruta del Sol por estos talleres que nos han dado, que es de un gran valor.
Con actividades como esta, se ratifica que la Ruta del Sol Sector 2 se construye de la mano de las comunidades. Hacemos nuestra primera pausa, pero al regreso esperen. Un balance general del programa de movilidad segura en el año 2014 y 3CAC abrió el proyecto de la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra. Ya regresamos. Seguimos viajando por la Ruta del Sol Sector 2 para llegar a la Lizama en Santander, donde está ubicada la estación de pesaje de vehículos de carga. 27.307 personas se han beneficiado con las campañas de movilidad segura desarrolladas de enero a septiembre en el año 2014. Las campañas de movilidad segura dirigidas a conductores, motociclistas y peatones han beneficiado a 27.307 personas en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2014. Durante este año 2014, el programa de movilidad segura ha sido bastante significativo e interesante porque hemos adelantado varias acciones en pro de la movilidad segura de nuestra zona. En este periodo se han realizado 1.006 jornadas de campañas como Bajo la Lluvia, que tiene como fin prevenir accidentes cuando las condiciones climáticas son adversas. En cuanto al tema de conductores, por ejemplo, en el marco de la campaña Aléjate de los malos comportamientos en la vía, hemos adelantado la campaña Precaución al Adelantar con el propósito de que los usuarios conozcan la señalización horizontal y asimismo eviten hacer maniobras de adelantamiento en sitios prohibidos, en curvas peligrosas, en doble línea, en línea continua. Motoman es la campaña dirigida a los motociclistas que se ha desarrollado en diferentes fases de acuerdo a los mensajes que se entregan a los conductores de este tipo de vehículos. Asimismo, realizamos la campaña Microsueño para que nuestros usuarios eviten tener esos pequeños lapsos de sueño mientras conducen y obviamente pues se les sugiera a ellos descansar el tiempo adecuado. Las campañas del programa de movilidad segura de la concesionaria Ruta del Sol se llevan a cabo con la ayuda de los inspectores de tráfico, la Policía de Tránsito y Transporte, Fundaculta y la Corporación Consolidar. Dejamos la Lizama y nos dirigimos hacia el norte para recorrer la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra, una vía que forma parte de la concesión Ruta del Sol Sector 2. Tres centros de atención a la comunidad tienen los usuarios y los vecinos del proyecto de la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra. Tres centros de atención a la comunidad abrió el proyecto vial transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra. Un CAC es un centro de atención a la comunidad que le brinda el servicio a los usuarios, donde los escuchamos, donde los orientamos, donde les brindamos información y le damos respuesta pues, a los requerimientos que se reciben a través de los medios de atención dispuestos para tal fin. En los centros de atención a la comunidad se sigue un protocolo para garantizar una oportuna respuesta a los usuarios. Nuestras peticiones las recibimos y las direccionamos con la coordinación de las PQRs de Ruta del Sol, quien nos hace el direccionamiento para darle respuesta oportuna al usuario y desde nuestros centros de atención a la comunidad Río de Oro, Agua Chica y Gamarra, les damos la respuesta a nuestros usuarios. Las PQRs o peticiones, quejas, reclamos y sugerencias podrán presentarse en el CAC móvil que visitará a los vecinos del proyecto vial en sus veredas y centros poblados. También contamos con nuestra oficina móvil de Centro de Atención a la Comunidad que se estará desplazando por todo el proyecto La Transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra y donde les estaremos pues, informando nuestros horarios de atención, comunicándoles acerca del proyecto en general y se les informará con anterioridad en qué vereda o en qué corregimiento estaremos. Los centros de atención a la comunidad de la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra, están ubicados en Agua Chica, calle 8, número 34, raya 30, esquina, barrio Alto Prado, teléfono 321-2534-967. Río de Oro, calle 1, número 6, raya 60, carretera central, teléfono 321-249-1841.
y Gamarra, calle 6, número 3-08, barrio El Comercio. Teléfono 321-9384-152. También pueden escribir al correo electrónico atencionalacomunidad@rutadelsol.com.co. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso esperen. En la Ruta del Sol Sector 2 se realizan capacitaciones constantes en alturas y en Rutados con la Movilidad Segura llegó a la Escuela Rural Mixta El Trapiche. Ya regresamos. Dejamos los municipios de Río de Oro, Aguachica y Gamarra y continuamos hacia la Gloria en el Cesar. Este es el centro de entrenamiento en alturas ubicado en la planta industrial de Besotes, donde se capacita el personal y los integrantes que entrarán a trabajar en alturas en la Ruta del Sol Sector 2. Una de las actividades recurrentes en la construcción de la doble calzada es el trabajo en altura. Por eso Consol capacita permanentemente a sus integrantes en esta tarea. Pues consiste primero en capacitar y entrenar a los trabajadores que hacen parte de la Ruta del Sol, entrenarlos en esa labor de trabajo seguro en altura. Y pertenecemos al área de SCT, de Seguridad y Salud en el Trabajo. Capacitar a los integrantes de Consol en este aspecto es una tarea de mucha responsabilidad, ya que lo que está en juego es la seguridad de ellos y la de sus compañeros. El proceso de trabajo seguro en altura son 40 horas, como lo pide la resolución 1409 del 23 de julio del 2012. Eso pide 40 horas de capacitación. Son 16 horas de teoría y 24 horas de práctica. Este campo ubicado en Besotes, en la Gloria Cesar, y que sirve a toda la Ruta del Sol Sector 2, cuenta con todos los elementos necesarios para la capacitación que se realiza periódicamente. Se le enseña el posicionamiento, se le enseña el gancheo y ellos lo hacen. Es el saber hacer de cada uno. El curso de altura es independiente, cada uno lo hace. Así como le damos la instrucción en piso, ellos lo tienen que hacer arriba y es de verdad, verdad arriba. Aquí se entrenan a los integrantes de Consol y a las personas que prestan sus servicios a las empresas subcontratistas. Me parece muy bueno y las cosas que se aprenden, cosas que nunca lo ha tenido uno, es bueno aprenderlo y me parece una maravillosa oportunidad que le brindan a uno. Una parte muy buena porque siempre uno se pone a las alturas y muchas veces uno lo hace sin la forma adecuada. Entonces, como uno hacía las cosas antes, pero sin asegurarse, una caída o algo. En el año 2013 se capacitaron 541 personas y en lo corrido del año 2014 se han formado para trabajar en alturas 460 integrantes de Consol y trabajadores de empresas subcontratistas. Juliet Ojeda es una de las docentes de la Ruta del Sol Sector 2 que aplica la cartilla en Rutados con la Movilidad Segura aquí en la Escuela Demostrativa El Trapiche. Trece niños de diferentes cursos estudian en la Escuela Rural Mixta El Trapiche de la Gloria Cesar. Ellos se benefician con la estrategia pedagógica denominada Enrutados con la Movilidad Segura. Muy bonita, me gustan las variantes. Los niños disfrutan mucho de Carlitos, el personaje de la cartilla Enrutados, que enseña a los estudiantes todo acerca de la movilidad segura en la nueva carretera. Es un personaje que me gusta mucho y que siempre aparece en todas las cartillas. En cuanto a la formación vial, está bien porque tiene, de acuerdo al nivel de cada estudiante, vienen las actividades y vienen los procesos que ellos realizan y que deben de tener en cuenta.
la cátedra instruye a los niños acerca de la relación con la nueva vía y también les ayuda a mejorar las habilidades en otras áreas. También nos ayuda, o sea, es una actividad donde nosotros estamos interviniendo en otras áreas del conocimiento, porque ellos tienen que colorear, tienen que leer, tienen que analizar y tienen que interpretar las actividades. O sea, ahí estamos vinculando la integración académica. La cátedra es fundamental para proteger la vida de los niños. Porque es fundamental para su vida y sobre todo ahorita que están, o sea, el cuidado de la vía es diaria y de mucho flujo, y entonces ellos necesitan defenderse en la vía. ¿Por qué? Porque ellos la están utilizando a diario. Entre lecturas, crucigramas, muñequitos para colorear y las aventuras de Carlitos, el protagonista de la cartilla de la estrategia pedagógica Enrutados con la Movilidad Segura, transcurre la vida estudiantil de los niños de la Escuela Rural Mixta El Trapiche del municipio de La Gloria, Cesar. Les recordamos a todos los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 que pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia, llamando a la línea nacional 018-096-4440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Si desean conocer más información, contáctenos a través de nuestras redes sociales, en Twitter @CRutadelSol, en Flickr concesionaria Ruta del Sol, o ingresa a nuestra página web www.rutadelsol.com.co. Soy Merle Amado y los espero en una próxima oportunidad para seguir conociendo los avances de la obra, los programas del Plan Social Básico y todas las historias que se tejen en los 528 kilómetros de oportunidades.